La normativa de regularización de los migrantes y el plan de retorno voluntario hicieron pensar que disminuirían los problemas de los ciudadanos extranjeros que han venido a Chile y a la región. Sin embargo, el diálogo con algunos desnuda los problemas de Navidad lejos de la familia, la demora de los trámites e incluso la pérdida de documentos para matricular a sus hijos, creando mayor agobio. Llevo 8 meses esperando mis papeles, hizo mi trámite, este país me cogió y yo quisiera cogerme a la ley como me cogí, pero que estoy en los trámites de papeles ya hace 8 meses y no me han llegado, los necesito para trabajar porque de qué voy a vivir en este país. Estoy tratando aquí, trabajando en la feria, cargando cajitos así, buscándome la vida, enojadamente, pero necesito mis papeles para buscarme otro trabajo y cogerme mejor a este país. Tiene hijos, yo tengo hijos, todos hacemos el mismo trámite, ¿ya? Ahora le vengo a preguntar acá, me dice, mañana, no dice cerrado, yo me entré, tampoco sé, hice el trámite mío hace años, mi hermana vino a reclamar, a mí me da rabia, el certificado de nacimiento, ¿sabe cuánto se demora? 1 mes te entregan de nacimiento en el consulado boliviano, y la fila acá es largo, uno hace... el trámite como corresponde. Otras personas migrantes comentan de haber vivido la Navidad lejos de sus familias. Acá en Chile, como en Colombia, sí, en Colombia es más, ¿cómo le digo qué? La gente sale a las calles, en las cuadras se reúnen, aquel que matan marrano, que lechona, una cosa y otra. En cambio aquí la gente está en sus casas con su familia, ¿sí? Pues cada cual en su país tiene sus gustos y pues en Colombia me parece mejor. Un poco triste por la familia, nada más. Pues el resto es lo mismo. Las familias se extrañan, loco. Después, eso es lo único, la familia. ¿Y qué trámite está acá? Sobre mis documentos, sobre mi cédula. Muchas gracias. Aun cuando han disminuido las largas filas, las personas aducen demora en la documentación y sobre todo... que no haya responsabilidad ante la pérdida de documentos y no hay dónde reclamar.